América Latina, mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos. Yo soy Neri Paredes, gracias por cerrar la semana con nosotros. Aquí les tenemos, por supuesto, lo mejor de la información cultural. Así que antes de comenzar, los invito a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. Anuncian en Cuba la 31ª edición del Festival Cine Plaza 2023, que busca promover el intercambio entre los realizadores de la isla caribeña. Y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina presenta una programación especial en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Además, llegamos a Brasil para conocer patrimonios del mundo. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos, y yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Escríbanos cualquier sugerencia o cualquier comentario, con mucho gusto les vamos a responder. Nos vamos a una breve pausa, no se vayan, ya comenzamos. Iniciamos nuestro recorrido cultural y para eso los quiero invitar directamente a México, en donde fíjense que encontraron restos de dos conjuntos habitacionales que fueron descubiertos en la zona arqueológica de Cava, ubicada en el estado de Yucatán. Y es que arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México confirmaron el hallazgo de los yacimientos que, si bien ya se tenían indicios de su existencia, habían permanecido enterrados bajo el manto vegetal. Entre los descubrimientos destaca una construcción de 26 metros de largo. Se trata del primer registro de viviendas antiguas en el interior de esta zona arqueológica, lo que permitirá el mayor estudio de los pobladores de Cabá. Este hallazgo forma parte de las labores de salvamento arqueológico que son impulsadas por la Secretaría de Cultura de este país latinoamericano. Y de México nos vamos a Cuba, en donde se anuncia la 31ª edición del Festival Cine Plaza 2023, el cual busca promover el intercambio entre los realizadores de la isla caribeña. Les cuento que el encuentro audiovisual tendrá lugar del 12 al 17 de septiembre y durante su desarrollo se estará realizando un homenaje al director y guionista cubano Tomás Piart. La competencia estará participando largometrajes y cortometrajes en diversos géneros de ficción y documental, además de contar con un espacio especial que está dedicado a la cine de animación. El Festival Cine Plaza 2023 podrán postularse aquí los cineastas y realizadores residentes del país caribeño con cintas que fueron producidas y filmadas desde el año 2020. El encuentro estará dedicado a la promoción de un nuevo lenguaje audiovisual en Cuba. Y ahora queremos compartirles que la agrupación cubana de teatro y música infantil, La Colmenita, se presentará en el Centro de Bellas Artes de Santurce, Puerto Rico, en donde La Cenicienta, según los Beatles, será el montaje escénico que esta agrupación estará presentando el próximo sábado 16 de septiembre en este recinto cultural, bajo la dirección de su fundador y líder, Carlos Alberto Cremata. Se trata de una adaptación del clásico cuento infantil entretejido con canciones de la banda de rock británica, pero adaptadas mayormente por niñas y por niños. La Colmenita es la agrupación artística infantil más importante de Cuba y ha logrado ganar notoriedad internacional, a la vez que fomenta los valores humanos y culturales en las próximas generaciones. Y fíjense que en medio de las excavaciones del proyecto de investigación arqueológica del Museo Sitio Pugllana en Huaca, Pugllana, fue hallado un entierro intacto de filiación Ichma. Esto ocurrió en Perú, Lima. Y es que la cultura Ichma existió entre los años 1100 y 1469 y se ubicó en el territorio en el que actualmente se extiende la capital peruana. Según los arqueólogos, se trata de una tumba de tipo fosa de planta circular que contiene un solo individuo en posición sentada, flexionada, con el rostro orientado hacia el sur. Junto al cuerpo se encontraron vasijas de cerámica, una pieza textil, presumiblemente un manto, y varios objetos de orfebrería. El sitio arqueológico de Huaca, Pugllana, es uno de los más importantes de Lima y está ubicado en el distrito residencial de Miraflores, en medio de urbanizaciones de construcción moderna. Recordemos
recorrido llegamos hasta Chile, en donde inician los preparativos para los homenajes al cantautor Víctor Jara. Esto con el Festival de Arte y Memoria, el FAM, al cumplirse 50 años de su asesinato. Les cuento que a partir del 15 de septiembre y hasta el 1 de octubre se llevará a cabo la 7ª edición del Festival de Arte y Memoria bajo el lema Estrella de la Esperanza. El evento se realizará en el sitio de memoria, Estadio Víctor Jara, y es auspiciado por la Fundación Víctor Jara y el Ministerio de las Culturas, Arte y Patrimonio del País. En esta nueva entrega del FAM 2023 se recordarán los procesos sociales que levantó y conquistó el pueblo chileno previo al golpe de Estado, honrando los espacios culturales de resistencia y la dictadura. Además, estará enmarcado por presentaciones de teatro, danza, cine, música y canto popular. Que durante este fin de semana en Buenos Aires, Argentina, se va a llevar a cabo la fiesta del libro usado. Esto va a ocurrir en la Plaza del Lector de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Y es que el encuentro se realizará el sábado y el domingo a partir del mediodía, con diversas actividades como lecturas de poesía, música en vivo, charlas y un espacio gastronómico. Además, estarán participando 34 librerías, muchas de las cuales están especializadas en ejemplares de colección y ediciones agotadas. El evento tiene como finalidad destacar el libro que pasa de mano en mano y crear con esto un ambiente para la reunión, la lectura y, por supuesto, compartir con muchas personas. La Fiesta del Libro Usado es una iniciativa de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y tendrá completamente entrada libre y gratuita. Y ahora llegamos hasta Canadá, donde inició la 48ª edición del Festival de Cine de Toronto 2023, que a pesar de la huelga de guionistas y actores de Hollywood, se está desarrollando. Y es que el Festival de Cine de Toronto ha sido privado de sus habituales alfombras rojas repletas de estrellas. Esto debido a la huelga de Hollywood, en la que los trabajadores de la industria exigen aumentos salariales. Esta cita cinematográfica coloca al cine independiente en primer plano con sus producciones, que pudieron completarse mediante los acuerdos establecidos con el sindicato, firmado por 1.200 productores independientes. El director ejecutivo nacional y negociador del sindicato de actores, Duncan Crabtree-Aigland, estuvo presente en la apertura para brindar su apoyo a los nuevos proyectos. Además, el largometraje animado El Chico y la Garza, del director japonés Hayao Miyazaki, fue la encargada de la apertura de este festival. A una breve pausa, pero antes les vamos a recordar que hoy se estrena un nuevo episodio de Orbearte, el podcast cultural de nuestra multiplataforma Telesur, para que lo vayan a escuchar y disfruten de él. Nos vamos a una breve pausa, no se vayan, regresamos. Hola amigos, amigas, saludos. Aquí me encuentro en Orbe Arte con Miguel Herrera, fotógrafo y productor. Yo me encuentro con José Alejandro Delgado, músico y gestor cultural increíble de este mundo. Y nos encontramos y hemos tenido una conversa buenísima que queremos que ustedes vean por Telesur Web. Síganos por todas las plataformas digitales. Esto es Orbe Arte. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Somos en este cierre de semana. Les queremos compartir que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina presenta una programación especial a propósito de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Vamos a ver de qué se trata. Desde el jueves 7 hasta el lunes 11 de septiembre se estarán proyectando todas las noches en la sala Leonardo Fabio del Cine Gaumont el documental Miguel Littin, clandestino en Chile, pieza que narra la historia de Miguel Littin y Francisco Fasano, dos cineastas que entraron a Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet con identificaciones falsas. Los realizadores filmaron en todo el país testimonios de los ciudadanos y observaron las calles de Chile durante dos meses. Por primera vez, Littin y Fasano relatan en primera persona cómo fueron los hechos. Santiago de Chile, el país del agobio.
sonrisa ausente, el país huérfano, el país de la guerra subterránea. Durante el ciclo también se proyectarán algunos capítulos de la serie Una Historia Necesaria, que es una antología de 16 historias de desaparecidos durante la Junta Militar de Pinochet. En cada capítulo se registran historias de familiares, amigos y testigos de algunos de los casos. Todas las funciones en el cine bonaerense tendrá entrada gratuita hasta agotar la capacidad de la sala. Continuamos con más información cultural y para eso les queremos compartir que el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México inauguró la exposición titulada Pop Político Punk, una crítica a la utopía de la modernidad en el siglo XX. Vamos a ver más detalles. El recinto estará exponiendo hasta el 14 de enero de 2024 una colección de 150 piezas divididas en tres núcleos. El primero, Pop, enfocado en propuestas referentes a las manifestaciones de la cultura popular, junto a las técnicas de reproducción múltiple o vinculadas con los medios de comunicación. El segundo, Político, vierte una mirada sobre piezas y autores que no reciben la producción artística desligada al contexto social de su época y la asumen como un medio de participación, transformación o acción. Y por último, Punk, el cual revisa trabajos que asumen una actitud contracultural, planteando un desafío a la institucionalidad y el status quo. La exposición cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y fíjense que septiembre es un mes de muchas festividades. La comunidad latinoamericana y caribeña, creyente de las advocaciones marianas, celebran a partir de este viernes los días de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, y la Virgen del Valle, patrona de la costa oriental venezolana. Vamos a ver más detalles. La Virgen de la Caridad del Cobre fue proclamada Santa Patrona de Cuba desde 1916. Su imagen se encuentra en la Iglesia del Cobre de Santiago de Cuba, templo católico dedicado a ella. El característico color amarillo es usado para venerarla y en un gran número de viviendas de la isla caribeña se pueden encontrar un pequeño altar en su honor. La celebración de la Virgen concuerda con la de Oshun, Orisha y Santa de la religión Yoruba. Celebrada este mismo día como parte del sincretismo religioso entre el catolicismo y las creencias africanas. Entre tanto, en Venezuela también se celebra este 8 de septiembre la devoción a la Virgen del Valle, patrona del oriente venezolano, siendo la Basílica de Nuestra Señora del Valle del Espíritu Santo en el estado Nueva Esparta, el lugar donde se encuentra su imagen. Las festividades en su honor se realizan en la isla de Margarita y en los estados Anzoátegui, Sucre, Monagas y Bolívar. La Virgen del Valle es la guía de los pescadores y de la Fuerza Armada Venezolana que surcan el Mar Caribe en este país. Los devotos la veneran con fervor y recuerdan el año 1608, cuando la isla de Margarita experimentó una sequía y sus habitantes sacaron a la Virgen para llevarla en procesión hasta la ciudad Asunción. Y con esta información nos vamos a una breve pausa, pero no se vayan porque tenemos mucho más aquí en Somos. Ya volvemos. Es momento de comenzar nuestro recorrido por los patrimonios del mundo y ahora toca el turno de que conozcamos el Centro Histórico de São Luís, ubicado en Maranhão, en Brasil. Así que vamos a ver de qué se trata. El centro de Sao Paulo alberga dentro de sus estructuras años y años de historia. Esta se remonta a 1612, cuando los franceses llegaron a tierras brasileñas y procedieron a fundar el núcleo de lo que sería la ciudad colonial, que para ese entonces se encontraba situada en la cabecera de una península formada en la confluencia de los ríos Vacanga y Anil. Tras la expulsión de los franceses, la construcción se aceleró durante el período de expansión urbana realizada en los siglos XVIII y XIX. Siguiendo el plan original del entonces ingeniero
portugués Francisco Frías de Mezquita, donde planeaba mantener el equilibrio entre elementos del entorno físico, la naturaleza y la experiencia cultural. Con el paso del tiempo, esta nueva civilización se estableció en el norte como puerto principal para la exportación de productos tales como el café, el cacao y el azúcar de caña. El periodo más glorioso de la ciudad llegó con la exportación del algodón en el siglo XIX, cuando el pueblo de Itaqui se convirtió en uno de los más importantes del mundo. La ciudad creció con fuerza hasta el punto en que la conocemos hoy. São Luís fue una de las ciudades más ricas en su momento, tanto así que fue la primera en instalar un tranvía, en tener electricidad, acceso telefónico, entre otros elementos. La ciudad se terminó expandiendo, convirtiéndose en la capital del estado de Maranhão, conservando la arquitectura original y todo el tejido urbano del siglo XVII. Con más de 3.000 edificaciones, entre ellas se encuentra el Palacio de los Leones, Teatro Arturo Acevedo y la Rabardier, entre otras propiedades. En un área alrededor de 250 hectáreas, fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura como Patrimonio Cultural de la Humanidad a mediados de 1997, misma que fue otorgada por poseer una arquitectura rica, variada y armónica. Continuamos con nuestro recorrido por el gigante latinoamericano, pero ahora toca el turno de que conozcamos el centro histórico de la ciudad de Goiás. Se trata de un paisaje urbano que destaca por su historia, su diseño y por su arquitectura. Vamos a conocerlo. Los orígenes de la ciudad de Goiás se remontan de las expediciones que partieron de la ciudad de São Paulo bajo el mandato de Fernando Díaz País y Bartolomeu Bueno da Silva, con la intención de explorar el interior de la nación brasileña, un viaje que los llevó a la región de Minas entre los años 1673 y 1681 y la región de Goiás en 1682. Sin embargo, todas estas exploraciones partieron a estos dos sujetos junto a su tripulación a descubrir minas en cada uno de estos puntos. La cantidad en cada una de ellas fueron superiores a lo que podrían esperar. Años más tarde, el hijo de Bartolomeu descubrió oro en Río Vermelho, donde denominó al lugar como superintendente de las minas de Goiás. Un año después, fundó el asentamiento de Santana y se construyó una capilla allí en 1729. Con el paso del tiempo, el pueblo minero fue duplicando la cantidad de oro en las minas y Goiás fue elegida como sede del nuevo subdistrito, con el don Marcos de Noronha como su primer gobernador, mismo que transformó esta civilización en una pequeña ciudad. En ella fueron fundadas diversas construcciones tales como la Casa de Fundición para el control del oro, el Palacio del Gobernador y los cuarteles militares. La historia ciudad de Goiás destaca por su diseño y arquitectura, construida entre dos series de colinas a lo largo de un pequeño río conocido como Vermelho. A su vez, las áreas del margen derecho están apretadas contra las colinas del noreste, manteniendo un carácter popular, convirtiéndose en ejemplo sobresaliente de lo que sería una ciudad europea, con adaptaciones a limitaciones climáticas, geográficas y culturales de América Latina. Esta armoniosa ciudad fue establecida como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura en el año 2001. Y de esta manera concluye nuestro recorrido por el día de hoy y nos vamos a despedir con la cantante carioca Teresa Cristina y el tema Necesito Encontrarme, del reconocido cantante, compositor y zambista brasileño Cartola. Nos vemos el próximo lunes aquí en Somos, ya lo saben, misma hora, mismo canal. Que pasen un excelente fin de semana.